Hello America, my name is Sara Bustamante. Today I'm going to interview someone who is very interested for the immigration reform to be passed any minute now. His name was changed to Jose for safety reasons. He migrated here when he was 17 years old. The interview is going to be in Spanish. Thank you. Hola Jose, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Te tengo unas preguntas. Está bien, pregúntame. Cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿cuántos años tenías? Pues llegué cuando tenía 17 años, un mes antes de cumplir mis 18. ¿Por qué no te registraste al colegio? No pude por la edad más que nada, porque era mucha mi necesidad de trabajar. ¿Cuál necesidad? La necesidad que en México tengo a mi familia, los cuales tengo que aportar económicamente porque donde vivo está muy difícil la economía y el trabajo. Aparte que tenemos el conflicto de los narcos. ¿Pero por qué con los narcos? Pues me vine porque tuve un problema donde vivía. ¿Cuál? Un narco me estaba forzando que me meta a su organización y yo me negaba. Ellos querían matarme si no me metía. Y por eso no me quedó de otra más que salirme de mi pueblo y dejar a mi familia. No encontré ninguna otra salida. ¿Tú tienes algún sueño americano? Mi sueño americano es aprender inglés y algún día abrir mi propio negocio de frutas. ¿Por eso vas a clases de inglés de adultos? Sí. ¿Has escuchado de la reforma migratoria? Bueno, por si no la has escuchado, la reforma migratoria es la legalización a la mayoría de los inmigrantes con algunos requisitos. Les otorgará permiso de trabajo. El idioma de este país será forzado para entonces ser residentes y hasta ciudadanos en unos cuantos años. Para ti, ¿qué es la reforma migratoria? Pues tienes razón, pero también para mí es libertad, tranquilidad y paz. En lo que cabe, lo cual sé que podré salir adelante. ¿Por qué quisieras tú que pase la reforma migratoria? Pues porque ya tendría libertad que muchos esperamos. Por ejemplo, saldría a mi trabajo u otro destino sin temor a ser parado por la policía. Y así fuera el caso, a que no me quiten mi carro por no tener licencia. Y también tendré más oportunidades de trabajo y más beneficios, al igual que un ciudadano. Y en este modo, no sentirme discriminado. Igual también ayudarlos más económicamente. Por ejemplo, aportaríamos un buen crédito. Y en este caso sería todo legal. Así para uno y para los Estados Unidos, porque hay que ser honestos. Las ganas de trabajar siempre están. Y con un documento que nos legalice, habría mejor calidad de nuestro trabajo y sería la mayor prioridad. Zaira. El sol sale para todos. Well, and a special thanks to our guest speaker, Jose. And this is how I'm gonna end my show tonight. And remember, America, the sun comes up for everyone. Thank you for watching me. Have a good night.